Hola, ¿cómo están? Soy Luisa Rivera y hoy les quiero hablar de las brochas Mary Kay. Este es el set de brochas Mary Kay, tiene un costo de 939 pesos y son las brochas como básicas que Mary Kay tiene. Les voy a decir que yo todavía tengo la versión pasada y estas me gustan muchísimo porque son como de otro material. Entonces, las vamos a abrir porque yo me las quería regalar de cumpleaños y ya no supe qué pasó. Entonces, estas van a ser para mí. Bueno, vienen 5 brochas en este estuche muy lindo que te va a ayudar a tener bien clasificadas tus brochas. Tiene 2 como compartimentos porque este es el kit esencial de brochas, pero pues también te... también vamos a tener las complementarias. Esta brocha es para el polvo, de preferencia para el polvo traslúcido, porque viene esta forma así como gordita, que vas a poner el polvo en tu mano y simplemente vas como a rodar sin necesidad de que estés tallando y de que estés haciendo un manchadero. Entonces vas a tomar el polvo y las vas a rodar. También en el set esencial viene la brocha para contorno, para iluminador, para el rubor. Entonces te puedes aplicar, ayudar de los 3 ángulos diferentes. Este es para el contorno, para poder aplicarlo de esta manera. El rubor se aplica con lo de en medio, como a golpecitos y de manera circular. Y pues también el iluminador lo puedes poner aquí. Es bien importante que siempre acompañes tus brochas con el limpiador. Entonces, aunque las estés usando en ese momento, tienes que rociarlas y con una toallita o con una servilleta, pues simplemente las vas limpiando en el momento que las estás usando. Entonces esta brocha es 3 en 1 y por eso a mí me gusta mucho. Mira, además la textura es súper diferente. Y vienen las brochas para sombra. Esta colección o este kit básico de brochas incluye esta brocha que por su punta tan finita y es muy compacta, te va a ayudar para acentuar, para poder delinear abajo del ojo. Esta brocha también te sirve para difuminar y para aplicar el maquillaje, la sombra en tu párpado. Mira las puntas súper diferentes. Algo que yo te voy a decir de las brochas Mary Kay, porque muchas veces lo primero que nos impacta es el precio. Te voy a decir que las brochas te duran años. Yo tengo mi brocha de maquillaje y todavía la tengo de más de 2 años porque yo siempre la lavo, la limpio y estas te resisten el agua. ¿Cómo puedes saber que tus brochas son de buena calidad? Bueno, porque cuando tú las lavas, yo antes las lavaba con jabón de trastes porque ese te ayuda a remover mejor la grasita. Pero ahora con mi limpiadora Time Wise 3D, con esa misma lavo mis brochas, solamente pongo unas gotitas como si fuera para la cara, el chorrito de agua y empiezo de manera circular, despacio, a tallar las brochas. Nunca las dejo así, mucho menos así, siempre se deja la brocha de esta manera y se va el exceso de agua, como que oprimes en tu toalla limpia o en una servilleta, servitoalla, y vas poniendo así las brochas y ya nada más para que sequen las dejas en un lugar de esta manera, le puedes ir dando vuelta para que no se cuelguen y de esa manera te van a durar muchísimo tiempo. Entonces este fue el kit esencial de las brochas que va a venir en este estuche por 939 pesos. Son las básicas. Ahora, brochas complementarias. Tú puedes armar realmente tu colección de brochas como sean tus necesidades. Les voy a enseñar otra brochita. Mira, estas que venden individuales vienen con este sello y vienen aquí guardadas.
Esta brocha es más, como más chatita, más precisa, a diferencia de esta. Esta es para maquillaje en polvo. Y esta también dice para maquillaje en polvo. ¿Cuál es la diferencia? ¡Hola, hola, hola! La diferencia es que esta simplemente la vas a girar. La puedes usar así también, pero su forma te ayuda a abarcar más rápido sin necesidad de que riegues nada. Esta brocha es para el maquillaje que tiene color, entonces vas a aplicar a toquecitos también. ¿Cómo te recomiendan que utilices el...? Yo aquí tengo el maquillaje, el polvo blanco, es para esta brocha. Si tú tienes solamente una brocha, lo único que necesitas es tu limpiador. Pero te recomiendo, Mary Kay, que tu maquillaje que tiene color, tomes un poco, siempre retires el exceso para que no te manches. Y es mejor que apliques dos capas ligeras a que dejes plastas, porque en un lugar dejes más maquillaje que en el otro. Y simplemente vas a ir a toquecitos. No vas a dar brochazos de aquí para allá, sino que vas a ir como bajando, como peinando los vellitos y con toquecitos muy suaves. Entonces esta les presento que es la brocha de maquillaje en polvo. Las puedes tener las dos muy bien. Tiene un costo de $209. Y yo tengo un kit con 10% de descuento si compras tu maquillaje en polvo y tu brochita. Ahora, otra brocha que me gusta mucho, mira que también viene con su fundita, es la brocha de silicón para mascarillas. Y esta brocha tú dirás, ay, esa brocha no es esencial, pero te va a ayudar demasiado porque tú vas a aplicar simplemente... Acá tengo una mascarilla. Tú vas a aplicar simplemente la mascarilla aquí. Vas a ir aplicando de manera ordenada e uniforme. Vas a ir poniendo en toda tu carita la mascarilla. Después, cuando tú terminas, simplemente la enjuagas y listo. Entonces es muy bueno porque ya no tienes que embarrarte los dedos ni desperdiciar producto. La capa te queda uniforme. Y esta es la brocha que viene en un costo de $220. Ahora, Mary Kay tiene la promoción que si tú compras la mascarilla de arcilla rosa, esta brocha viene con 50% de descuento. Entonces el kit te sale tan solo en $340. Y otra brocha que también puedes agregar a tu colección de brochas es la brocha para maquillaje en crema. Puede ser el corrector, puede ser una sombra, como las sombras líquidas. Estas sombras líquidas que salieron de edición limitada son una maravilla. Tú puedes elegir tu look tan intenso como tú quieras. Entonces ya sea que apliques tus correctores, corrector iluminador o tus sombras con esta brocha. Vamos a abrirla. Mira la punta que tiene. Y por el material, esta es para productos en color. Vas a aplicar tu corrector. Siempre la vas a limpiar inmediatamente después de usarla. Puedes poner las sombras también. Y pues estas son las brochas que Mary Kay tiene para todos nosotros. Esta brochita tiene un costo de $154 y yo te recomiendo mucho que la uses para no utilizar los dedos. Recuerda que la cara, todas las imperfecciones y brotes salen porque nos tocamos la cara con las manos sucias. Entonces tienes que lavarte siempre bien las manos antes de maquillarte y que todo lo que toque tu cara esté limpio, que tus envases estén siempre bien sellados, que tú veas la caducidad de los productos, que te apoyes del limpiador de brochas. Este vale $224.
son 177 mililitros, te va a durar mucho. Y cada 15 días, si tú eres una persona que todos los días se maquilla, cada 15 días con tu crema limpiadora estés limpiando tus brochas para que de esa manera las mantengas en un perfecto estado y te duren años, años. Hay otra mini brocha también. Esta es la mini brocha para el rubor. Entonces Mary Kay tiene todo lo que tú necesitas para poderte aplicar el maquillaje. Y me faltó enseñarles esta, que es la brocha oval. Antes de los tiempos del COVID me gustaba mucho decirle, mira, siente la brocha, siente la textura, y pues ya con eso se la quedaban, porque pues las brochas son súper suavecitas. En este tiempo pues solamente yo se las enseño, pero mira, el material es súper delgadito, súper suave, entonces te vas a poner el maquillaje y con esta brochita la puedes ir como barriendo y a toquecitos para que tenga una cobertura completa. Esta es la brocha oval de maquillaje líquido y pues así como tú puedes formar tu colección de brochas de una buena calidad. ¿Cómo sabes que mis brochas no son de buena calidad? Porque no resisten el agua, porque cuando te estás maquillando se te están quedando los pelitos en el maquillaje. Hay brochas que venden, que son muchísimas brochas por un costo muy económico, pero tienes que ver el material en el que está hecho esta parte del material. Si tú te das cuenta, no nada más es bonita, sino es muy resistente, y al momento de lavarlas, ahí es donde tus brochas van a pasar la prueba. Las brochas de Mary Kay tienen garantía, 100% de satisfacción, y además, pues el material del que están hechos es lo que te va a ayudar para que tu acabado esté mejor. Recuerda que para lucir un buen maquillaje, el secreto y lo que muchas veces no miramos en los videos es el tiempo que pasan difuminando. Y si tú tienes una brocha, el difuminado se va a ver mucho mejor, además va a ser más rápido. Esa fue la colección de brochas, este es el estuchito, espero que les gusten. Si ustedes quieren adquirir sus brochas, también ahorita hay una promoción, que en la compra de tus brochas, de tu set de brochas y tu limpiador, puedes tener también un desmaquillante, 3 labiales Mary Kay at Play y 2 maquillajes, todo eso por solo 1,116 pesos. Yo te comenté hace ratito que el puro set de brochas vale 939. Entonces, si tú quieres saber cómo obtener de regalo un desmaquillante, 3 labiales y 2 maquillajes, mándame un mensajito. Los invito también a seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook y YouTube como Luisa TJ Rivera. Que estén muy bien. Bye.